ya soy más cobista, serás tú o seré yo. ¿Quién alegra más la casa? ¿Quién es el más ilusionista? ¿Quién es más mago y quién es más artista? Y más famoso de los dos. Y hasta que tú no despiertas, no amanece. Si hasta que tú no despiertas, no amanece. Y no dan los buenos días hasta que día lo merece. ¿Quién se cuelga la mochila con más ganas? Y con más ganas aún espera la campana de las dos, diciéndole a la obligación, adiós princesa, hasta mañana. ¿Y quién ponerá tu amado al límite del reventón? Yo creía que era Dios, pero tú hoy día que me gana. ¿Y quién hay adivina adivinanza? Por más que nuestra noche pasa, más se fían en el espacio, buscando otro planeta por si acaso. El que tenemos no nos da ni paz, ni amigo, ni esperanza. ¿Y quién canta más fuerte las canciones que te escribo antes de que yo mismo salga con ellas de casa? ¿Quién de los dos va al ensayo con más alegría y con más ilusión? ¿Y quién es de los más? Es que cuando nos hablan de nuestra comparsa, presume el uno más del otro, serás tú o seré yo. Primer paso doble de esta comparsa con la participación de los niños, de sus hijos y el gallinero que a esta hora de la noche está, vamos, súper animado. Y qué bonito, ¿verdad, Manu? Eso de que tus hijos aprendan este amor por el carnaval. Algo parecido vimos el año pasado también con los Puretas del Caribe, que cantaron, ¿sí?, junto a sus hijos sobre las tablas del Gran Teatro. Y ahí vemos, a, como hemos comentado antes, a la dirección, el Lali Vicente Lázaro, que con Juan Carlos fue director también de chirigotas como Cadicito y las Ruinas Romanas, que hemos visto, hemos recordado antes, con el gran Libby, al que muchos echamos en falta en la fiesta. Bueno, vamos a escuchar al Ventolera, que es el que introduce cada una de las coplas. Andrés Sánchez, procedente del cuarteto de Algeciras, ya el año pasado con la Serenísima. Necesito una noticia fresca. Tiene más gota que Concho Blasco. Y ahí quedaba ese truco que nos hacía Andrés, el Ventolera, y ya entona su segundo paso doble. Parece venganza, parece...
perdiendo el juicio la cordura. No es que esté perdiendo el juicio la cordura. Es que es un dolor tan grande que ni un médico lo cura. Es mirar alrededor y ver al pueblo. Hacer de tripas corazón un día y al otro también. Apuñalar su dignidad en la taberna del silencio. Dararé a su propio requiem apuntándose a la sien. Cual si el mundo fuera bien y los malditos fueran negros. Y cuando miro al pueblo y no lo encuentro, se me declara el sentimiento de hombre revolucionario. ¿Para qué me sirve el sofoco con diario si luego el más insolidario es el que más está sufriendo? Las manos en los bolsillos, la luz